Hola amigos, este cuadro inicia, dentro de mi sexta época pictórica, inicia una nueva composición que se me ocurrió. Estuve pensándolo mucho tiempo. Ahí está el cuadro completo. Estuve pensándolo mucho tiempo. Es una composición sumamente compleja, pero se me ocurre que es creativa. Es un cuadro grande para lo que yo generalmente pinto en los tamaños que yo uso. Tiene 50 centímetros de alto por 70 centímetros de ancho. Pintado en grano grueso, en tela sobre bastidor. Antes de analizar el cuadro, quiero hacer un pequeño prólogo, que es muy importante. Agradecer a todos los suscriptores. Estoy viendo que se están suscribiendo personas en distintas partes del mundo. Como subo videos con cuadros, con pinturas, la imagen es universal. Entonces hay suscriptores de la India, de Rusia, del sudeste asiático, de Estados Unidos, de Canadá. Les comento que es muy importante a los suscriptores que hablen otro idioma, que pueden igual poner comentarios en su... comentarios en el video, en la parte donde van los comentarios, en el idioma propio, que yo con el traductor de Google les contesto en el idioma de ellos. Es muy importante poner comentarios, suscribirse al canal y hacer clic en la campanita para recibir notificaciones de cada nuevo video que yo vaya publicando. Quería hacer esta dirección al principio porque estoy muy agradecido a las personas que se están suscribiendo al canal. Bueno, como se ve en este cuadro, hay una especie de revolución en la composición de mi pintura. Así, a simple vista, vemos que hay un fondo rojo todo alrededor del cuadro, en forma concéntrica, una elipse azul, en forma simétrica, porque hay una simetría en esta composición, cómo voy a explicar cómo llegué a esta composición. Hice una línea en el medio vertical, de arriba hacia abajo, en el medio del ancho, y en el medio del alto hice otra línea, formando una cruz, para encontrar el centro exacto del lienzo. Luego una línea en diagonal que va de la parte superior izquierda a la parte inferior derecha, y otra línea en diagonal que va de la parte superior derecha a la parte inferior izquierda. Luego tomé medidas de esta distancia, que es la misma que esta, la misma que esta y la misma que esta, para hacer el óvalo con un campo de fondo azul. Luego vemos esta otra línea que va de la mitad de esta línea hasta la mitad de esta otra. Ah, previamente hice este rectángulo. Es otra línea de composición, es este rectángulo. De manera muy simétrica. Con las medidas iguales.
esta distancia es igual a esta distancia, y lo mismo acá abajo, en la parte inferior. Hice este rectángulo. Luego, dentro de este rectángulo, hice una línea que va de la mitad de esa línea horizontal a la mitad de esta línea vertical. Lo mismo hice de esta mitad a la parte de abajo de esta línea horizontal. Y de esta línea horizontal, otra línea en diagonal a la mitad de esta línea vertical, formando aquí esta zona. Pero hay una zona acá, otra abajo, otra acá y otra aquí. Cuatro zonas. Y en el medio queda esta zona, este rombo. Y observemos la unidad cromática en cada uno de esos tres sectores. En el óvano, en la parte exterior, color rojo con distintos matices de rojo. En este óvalo concéntrico, azul con distintos matices de azul. Y aquí tenemos una zona con fondo verde, lo mismo una zona con fondo verde aquí, en la parte derecha. Acá también una zona con fondo verde y acá también una zona con fondo verde. Y en el medio, este rombo, porque si lo miramos un poco de costado, es un rombo alargado, bueno, no es un cuadrado exactamente. Bueno, en esta zona de color ocre, ocre amarillo. Es decir, cada zona en que está dividido el cuadro tiene un color predominante. Esto es una cosa que se me ocurrió a mí, es un invento, que me gustó tanto que lo estoy haciendo ahora en el cuadro que todavía no empecé a pintar, estoy en la elaboración mental, en el boceto mental que yo hago, en la composición, y estoy haciendo el dibujo previo en carbonilla del próximo cuadro. Cuando suba este video a YouTube ya posiblemente tenga terminado este otro cuadro. Pero está dentro de esta misma composición que me gustó. Me gustó esta forma de composición, así que haré dos o tres o cuatro cuadros, lo que se me ocurra, dentro de esta. El pintor tiene que ser creativo, se me ocurre a mí. Yo soy creativo, soy surrealista. El surrealismo trae la posibilidad de crear constantemente y de variar dentro, no repetir. Repito algunas cosas que tampoco me salen igual, o sea, no puedo repetirme. Bueno, vamos a los detalles. Parte roja, ya hicimos el análisis de la composición. Parte roja. Tiene distintos tonos de rojo, distintas variaciones en el color rojo, con formas. Acá hay una máscara, bueno, cada uno va a ver distintas formas. Acá hay otra que está acostada, habría que inclinar la cabeza para ver los dos ojos, la boca, bueno, la nariz. Acá también hay formas. En este campo rojo las formas están difuminadas, hay mucho esfumato, sobre todo en la parte superior. Hay mucho esfumato. Al verlo de cerca se nota el esfumato. Con luces muy tenues, mucho esfumato y luces muy tenues. Para lograr este efecto utilicé, en esta sexta época estoy utilizando mucho la paleta, mezclando colores en la paleta. Y al mezclar los colores en la paleta, de esta zona rojiza superior, digamos de la mitad hasta esta otra mitad, utilicé los óleos como salen del tubo, es decir, sin agregarle aceite. Mientras que en la parte inferior rojiza, siempre estamos hablando de la zona rojiza, de rojo, a los óleos que salen del tubo les agregué algo, no mucho, de aceite. No hay que agregarle mucho porque si no se arruina la obra con el tiempo. Eso le pasó a un famoso pintor
de la época del 1700, el famoso pintor Watteau, francés, el pintor galante, de la época galante, de Boucher, Watteau, Fragonard, de esa época. Watteau le ponía mucho aceite, incluso limpiaba el pincel con aceite, bueno, una cantidad enorme de aceite. ¿Y qué pasó? Con el tiempo se empezó a resquebrajar la pintura. Entonces el exceso de aceite, hago este comentario para los pintores que estén viendo esto, que hay que moderar el agregado de aceite al pigmento. Acá le agregué un poco de aceite, en la parte de arriba no, y entonces aparece más brillante. Y con luces más fuertes. Por ejemplo, vamos a ver la parte inferior. Luces más fuertes. Con rojos, con un poco más de aceite. Y entonces el campo es distinto. Acá es más esfumado, más opaco. Y acá más brillante y más luminoso. Siempre dentro del sector de los rojos. Estábamos viendo en la parte superior, porque acá es muy interesante esta máscara y este perfil esfumado. Acá hay técnica expresionista, acá hay otro perfil también esfumado. Acá. Por eso quería mostrar este sector de la parte superior derecha. Y aquí lo vimos recién. A ver. No. Este no lo vimos. Acá está. Esto es muy interesante. Salto a la parte azul también. Esta imagen difuminada con este personaje gritando con la boca abierta tiene la réplica en la zona azul, por eso está este fumado y este más nítido y con luces más intensas. Esta es una digresión porque salté del campo rojo al campo azul, pero no importa, así hacemos una mezcolanza como a mí me gusta y no somos tan ordenados en el campo rojo. Ahora seguimos el orden del campo rojo. Vemos a la izquierda, en detalle, esta figura femenina de frente, los dos pechos, con más luz, los muslos, las caderas. Aquí vemos en la parte inferior donde pongo mi monograma HCR, mi firma H.C.Reis y el año. 2021, el año en que fue ejecutada la obra. Sigo con el campo rojo. Formas, algunas semiabstractas. Y aquí vemos este monstruito simpático. Pues son monstruitos. Este, con esos dientes. Este que está al lado es indiferente al terror que puede producir este monstruito, es indiferente. Está pintado con técnica expresionista esta máscara. Al lado hay otro perfil más expresionista con luces intensas, toques de amarillos, y es una figura múltiple porque acá tiene un perfil, dos ojos. Esto es una figura múltiple que a mí me gusta tanto, y acá también hay una figura múltiple. Muy extraño este conjunto, muy extraño, pero conviene verlo así en detalle. Y aquí a la derecha vemos esta otra máscara también, muy expresionista, subsumido, por ejemplo, estos dos ojos, esta nariz, esta boca, está subsumido dentro de esta otra grande, dos ojos acá, esto de la nariz, que son estos dos ojos también, es una imagen múltiple, acá. Esta. Incluso acá hay un perfil. Y aquí tenemos esta máscara, también con luces intensas.
acá está semi-abstracción, y aquí tenemos un cuerpo femenino, acá, que se va yendo. También un poco esfumado, pero con algunas luces intensas, para darle un poco de relieve a este cuerpo femenino. Para mí me resulta muy estético, la mujer mucho más estética para pintar que el hombre. De los hombres pinto caras, pero de cuerpo prefiero pintar la mujer, es mucho más estética, más agradable. Será porque soy hombre, me gusta la mujer, pero me resulta más estética. Desde el punto de vista objetivo, pictóricamente es más plástica y más estética el cuerpo de la mujer que el del hombre. Bueno, y aquí tenemos este cuerpo femenino. Y aquí teníamos este otro cuerpo femenino, que están en el campo rojo. Al campo azul, vamos, donde hay luces intensas. Acá tenemos este monstruito, simpático. Este otro, que es un ave de frente, el pico, los dos ojos. Bueno. Acá este ser inventado en color ya gris sobre fondo azul. El fondo azul tiene a su vez formas semiabstractas. Acá a la izquierda también, acá en este ángulo. Acá. En el fondo hay formas semiabstractas. Y acá, en gris, esta figura múltiple. Vamos bajando. Ya habíamos visto esta figura en gris, gritando sobre el fondo azul. Este azul es muy intenso. Vamos viendo dónde está. Esta figura gris acá. Hay una figura múltiple, dos ojos, otros dos ojos abajo. Esta es una figura múltiple, esto puede ser un pájaro, este otro. Forman los dos ojos de esta figura múltiple. Y aquí en el campo azul vemos también difuminada, muy esfumada, un cuerpo femenino de frente, los dos pechos de frente, las caderas, que está al lado del cuerpo de la zona roja, del cuerpo de espaldas de esta mujer más grande. Este mucho más difuminado y en color azul, más claro, más celeste, pero está dentro de la gama del azul. Hay formas abstractas, semiabstractas dentro de este cuerpo. Se me ocurre acá ver también un ojo y un pico de un ave. Podría ser también. Es un cuadro surrealista. Por consiguiente, las imágenes múltiples y los inventos. Y lo que sale espontáneamente. Y lo que yo voy viendo, yo siempre digo que no pinto lo que veo, sino que veo lo que pinto. Tenemos esta figura. Una caricatura, acá otra. Acá en el medio vemos, en el campo azul, una semi-abstracción. Y aquí, esta figura semi-caricaturesca también. Y aquí este personaje que resulta cómico. Cada vez que lo veo me resulta cómico. Que es la continuación de esta figura múltiple. Y en este campo azul vemos también este gritando con la boca abierta que mira para la izquierda, y su sumido vemos este otro que es un perfil que mira a la derecha, que también está gritando, que mira a la derecha. Es complejo este cuadro y todavía no entramos a los campos del centro, donde aparecen este pájaro, este hermoso animal. Me encantan estos pájaros tropicales. Este animal se llama guacamayo. Un hermoso animal que hace
pandán, con el de otro lado, tenemos a otro pájaro tropical también, que es un tucán. Son dos hermosos animales que tanto me han gustado que posiblemente en próximos cuadros repita imágenes de estos dos pájaros. Pintados de manera, parece naturalista, pero no es tan así. Más bien expresionista. Incluso este tucán con ese pico invade el campo que vamos a ver luego, el campo ocre amarillo del medio. Este está en el límite. Este lo invade. Los ojos de este tucán. Impresionante. Y el pico, tremendo. Un hermosísimo animal. Y este también. Un hermoso animal. Lo de tristezas, se me ocurrió ponerle en el título, por eso se llama Enojos y Tristezas. Porque hay enojo, vimos enojos, cara enojada, gritando. Y vemos a este pájaro que está con una expresión triste. Yo lo veo triste. Yo no sé, el espectador del video, que me ponga en comentarios si lo ve triste como yo. Yo lo veo triste. Está triste. Está triste. Es simpático o triste el guacamayo. Lo veo triste. Las tristezas vienen por el lado del guacamayo. Lo veo triste. Y en el campo verde abajo también vemos un paisaje también semiabstracto, porque acá hay figuras escondidas en la espesura, cielo y espesura, pero hay figuras escondidas, hay semiabstracciones. Y del otro lado lo mismo, acá este campo verde también hay figuras escondidas, acá dos ojos, narices, bocas, hay figuras escondidas. El campo verde. El campo verde está arriba con el guacamayo, acá abajo, acá con el tucán y acá abajo. Y en el medio, pero antes de ir al medio, quiero hacer un raconto. Raconto significa volver un poco para atrás. Este cuadro sería Enojos y Tristezas. Ya dije que las tristezas estarían encarnadas en este guacamayo. Quiero hacer un raconto. Vemos el rojo alrededor del cuadro. El raconto es este. Este cuadro, que yo llamé Acosada, también tiene fondo rojizo. Donde este monstruito, en variante, se repite en el actual cuadro, estoy bien mostrando el cuadro anterior, que es Acosada. El cuadro, un video anterior, o dos videos anteriores, es Acosada. Y el video inmediatamente anterior es este, Buscando, donde también vemos fondo rojizo y vemos monstruitos que trato de repetir. Este cuadro es Buscando, está en un video anterior, Buscando. El monstruito este me resultó simpático. Quiero, lo transformé en personaje de mis cuadros. Este cuadro es Buscando. Por eso estoy haciendo un raconto para mostrar el tema del fondo rojizo. Este es Buscando. Este es Acosada. También con fondo rojizo. Acá el fondo rojizo es lujoso. Yo lo veo, es hermoso este fondo rojizo. Con personajes que se van haciendo característicos de esta sexta época pictórica. Este es el raconto. Video Acosada. Y acá volvemos al video que nos ocupa en este momento. ¿Qué se llama? Enojos y tristeza. Los enojos podrían ser por esto, acá este que está gritando, este otro que también está gritando, este también, y este del fondo rojizo, bueno, vamos a verlo así, ahí está, este acá, y este, está enojado, son figuras enojadas, formas enojadas, y tristeza del pájaro, pues son pájaros grandes,
del Guacamayo. Al espectador que vea y que le quiera poner un nombre distinto, que me lo sugiera en comentarios. Por ahora nos quedamos con la tristeza de este. Y vamos al centro del cuadro, al centro geométrico del cuadro, que es la zona pintada en ocre amarillo, con una armonía cromática dentro del ocre amarillo, donde vemos este personaje aquí a la izquierda, este otro a la derecha con esos ojos extraños de extraterrestre, personaje inventado por mí. Acá vemos esta forma, este puede ser un ojo, un pico de un ave, este mira para la izquierda, este para la derecha, y este extraterrestre con esos labios que está ahí. Bueno, está construido plásticamente con pinceladas sueltas expresionistas, por eso que es más, que hay más empaste. Más empaste, que lo vemos al acercarnos. Hay más empaste, más pintura. Más pintura. Hay más empaste. En toda esta zona del centro hay más empaste. Lo mismo acá con este personaje que sí tiene los ojos extraños de extraterrestre, la frente también, personaje que inventé yo, con esos labios. Y en la boca aparece subsumido esta figura. Y en la oreja de este personaje, de este extraterrestre, en ocre amarillo, aparecen esta figura. Esto parece los ojos y el hocico de un lobo. Esto puede ser un pájaro, con un tucancito chiquito con el pico abierto, el ojo, el pico abierto. Acercándonos también podemos ver una imagen acá. Un ojo muy difuminado y algo acá pintado de manera muy, con mucho empaste, difuminado, empaste y esfumado. Y en el centro geométrico del cuadro aparece este personaje, pintado dentro de variaciones del ocre amarillo, de manera expresionista, con esa frente que se diluye hacia arriba, se pierde hacia arriba, los ojos pintados también de manera muy expresionista, con empastes, luces y sombras intensas, acá hay sombras intensas, acá en el costado también, sombras intensas, luces también, pero pintado de manera expresionista. La nariz, mucho empaste. La boca, ya que estamos de cerca el detalle, también la boca, con empaste, luces intensas, sombras. De manera expresionista. Sombras, pero sombras pintadas dentro de oscurecimientos del ocre amarillo. O sea que hay armonía cromática. En todo este sector está dentro de la armonía ocre amarillo. Todo el sector del medio del cuadro. Lo vemos. Todo este sector está dentro de una armonía de ocre amarillo. Y volviendo a la figura central, pintada de manera expresionista, cada espectador va a ver cosas distintas. Incluso hasta le pueden cambiar, a raíz de este personaje, cambiar el nombre del cuadro. En lugar de enojos y tristezas, ponerle otro nombre. Bueno, pónganmelo en comentarios, por favor, a que se le ocurra otro nombre. Como vemos, la composición es muy complicada. Me llevó un mes pensarla, elaborarla mentalmente y después plasmarla en carboncillo primero y después en pincel de pelo de Marta suave y óleo. Composición muy muy compleja, por eso el video quizás sea un poco más largo que los anteriores. Hay armonía cromática, armonía, simetría
en la composición. En la composición también hay armonía cromática. Y es una composición. La base de mis cuadros de la sexta época pictórica, la base es la composición. Le doy mucha importancia a la composición, porque en la composición lo que quiero expresar está dado allí, en cómo componer el cuadro. Y darle esbozos mentales previos, elaborando la composición mentalmente. El pintor que vea esto va a decir, sí, pero yo prefiero hacer esbozos y bocetos previos en papel. Yo, el que sigue mi canal, ve que tengo otros videos con reflexiones. Y en las reflexiones hablo de cómo somos los seres humanos, de cómo aprender a pensar, de cómo desarrollar la inteligencia, etc. Con todos esos ejercicios que pongo en esos videos, logré desarrollar la capacidad de pensar mentalmente el esbozo previo al cuadro. Lo pienso mentalmente. Y después, como es surrealismo y hay automatismo psicológico, en la ejecución puedo cambiar cosas, pero lo puedo pensar mentalmente el cuadro. Es muy importante. Por eso el pintor que quiera desarrollar esas capacidades, que vea mis otros videos sobre reflexiones. Cómo poder elaborar una composición tan complicada sin bocetos previos en papel. Hacerlo mentalmente. Y después ir directamente al lienzo en carbonilla, hacer lo que dije al principio del video, la composición. Amigos, me gustan estos dos pájaros tropicales. Me gustan tanto que estoy pensando hacer varios cuadros con estos pájaros como personajes. Tienen un colorido hermosísimo. Algunos tienen el pecho rojo, azules, es una maravilla de color. El color en la naturaleza se manifiesta poco, se manifiesta solamente en las flores, en los pájaros de colores y en los peces de colores. El resto es más gris, más quebrado, colores quebrados. Por eso muchos pintores, cuando pintan de manera naturalista, para imitar la naturaleza, copiar la naturaleza, hablan de colores quebrados, o sea, colores agrisados. Y la naturaleza es agrisada, salvo en los pájaros estos de colores, en peces de colores y en las flores. Allí vemos color, la naturaleza ahí tiene color. Bueno, vuelvo al personaje del medio, que podría darle título al cuadro, ¿eh? Ahora que lo estoy pensando. Tiene una expresión, una sonrisa medio sarcástica, ¿no? Como diciendo, me río de todo lo que aparece en el cuadro. Digo yo, se me ocurre. Al que quiera cambiarle el título, está abierto. Todos mis cuadros son sugerencias. Pinto con imágenes que sugiero. Y después cada espectador la interpreta a su manera. Video un poco más largo que los anteriores, pero es más compleja la composición. Me despido hasta el próximo video. Veanlo este cuadro, perdón, antes de terminarlo, antes de despedirme definitivo. Veanlo en el Smart TV, es impactante ver esta imagen en un Smart TV en monitor grande. Se los recomiendo. Y ahora sí me despido. ¡Chau!